jovencitos, sean bienvenidos a nuestro Hispánico. Tendremos, como siempre, los más variados asuntos. Hablaremos de música, gente famosa, unos chismoreos y, claro, comida. Garfield sería muy feliz en nuestro programa hoy, pues una super chef de cocina llamada Verdana nos preparó una deliciosa lasaña. Nuestra pequetusha, reportera de los famosos Becky Montero, ha entrevistado a dos estrellas. Ella ha entrevistado a... ya vamos a saber. También, en nuestro momento holístico, mamá Catita va a recibir una invitada y su amiga, que está con algunos problemitas amorosos, pero todo se va a solucionar. Quédese con nosotros, dentro de dos minutitos volvemos con nuestro Hispánico. Globo. Óptica Globo, donde encuentras los mejores precios y las mejores gafas de España. Mi amor, pásame la mantequilla. ¿La mantequilla? ¿La mantequilla se acabó? ¿Se 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 acabó? ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡Está feliz con los gatos! La mantequilla que no se acaba. Todas las noches, cuando la pones en la nevera, ella se llena sola. Mantequilla de raquilla, la tendrás por toda la vida. Volvemos y estamos aquí con Becky Montero, la reportera de los famosos. Y Becky ha entrevistado a nadie más, nadie menos que Shadira. En serio, Becky, ¿cómo fue entrevistar a esa gran estrella de la música? ¡Ah! Fue un honor. Ella es linda, increíble, exactamente como yo, ¿sabes? Inteligente, creativa, vanidosa, seductora, sí. ¡Ah! Fue increíble. Y yo supe que siguieron súper bien. Sí, sí, incluso cantamos juntas y su voz es tan bella como la mía. ¿Y vamos a ver eso en la entrevista? Sí, sí, está todo grabado. Ajá, entonces vamos a mirar juntos. Vamos. Hablaremos ahora con Shadira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, qué linda estás! ¡Oh, mira! Pero estás un poquito gordita. Ah, yo sé que es difícil reducir a tantos dulces y saladitos. Ah, sí, muchas gracias. Y en realidad estoy embarazada de 9 meses. ¿En serio? ¿Y quién va a ser el papá? Mi esposo. ¡Ah, te casaste! ¡Felicitaciones! Sí, ya hace 8 años. Ah, sí, qué raro. Es que siempre veo unas fotos de ti con un cantante, otra vez con un jugador. ¿Estás loca? No sé de qué me estás hablando, pero pensé que ibas a hablar de mi trabajo. Sí, claro, pero es que las personas quieren saber. Y dime, ¿cómo fue grabar Magia? Bien, fue un buen trabajo, pero fue mi primer disco. Ah, ¿verdad? Pensé que lo ibas a lanzar ahora. Yo veo que eres muy desinformada. Ya me estoy cansando. Oh, cálmate, cálmate, cálmate. Entonces, ¿tú podrías cantarnos un nuevo suceso? Sí, claro. Entrevista maravillosa, Becky. Realmente son muy igualitas. Sí, y después ella me llamó y nosotros salimos juntas. Qué maravilla, ¿verdad? Sí. Ah, supe que también has entrevistado a una estrella de Hollywood. Sí, sí, sí. He entrevistado a Kristen Crepúsculo. Esa no es nada como Shadira.
Ella es muy aburrida, ¿sabe? Parece que está siempre durmiendo, no sé. Entonces no te identificaste con ella. No, con ella, ah, por Dios. Ah, pero la entrevista también fue divertida. Ah, entonces vamos a mirar juntos. Sí. Hola, hoy nosotros vamos a hablar con Kristen Crepúsculo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, ¿no sabías que hablabas español? Sí, yo nací en Madrid. Pero cuando tenía 6 años, me trasladé a los Estados Unidos. Ah, interesante. ¿Cómo es tu novio, Robert? Ah, él es tan lindo, maravilloso. No, no es más mi novio. Ah, ¿en serio? ¿Qué hiciste? Ya sé, lo traicionaste. Mira, qué tonta eres. Esas cosas ocurren. La cola camina. Ah, por Dios. ¿Y con quién estás ahora? ¿Con Taylor, aquel guapetón o con el director de Blancanieves y el cazador? Si seguirás hablando de eso, me voy. No, 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 no. Entonces vamos a hablar de su nuevo talento. Bueno, entonces voy a mostrar mi nuevo talento y me voy. Perfecto. Para tu amor lo tengo todo. Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Para tu amor. Acompañado a la super jefe de cocina, Verdana, a hacer una deliciosa cook lasaña. ¿Verdad? Sí. ¡Ah! ¡Qué increíble! Ah, ¿sabes cómo es? Yo voy a comer todo porque sabes cómo es para mantener la forma. Sí, claro. ¿Quién acompañó todo? Como yo ya he dicho, fue Roberto. Vamos a ver entonces cómo fue esa entrevista. Hola, buenos días. Como todos el mundo ya sabe, hoy estamos con Verdana, la mejor cocinera que existe hoy. Ela vai ensinar-nos uma receita muito rápida, um cook lasagna. Vou fazer uma receita muito rápida, até mesmo porque eu sou uma chefe de cozinha com muitas ocupações, sabe? E generalmente não venho a estes programacitos assim. Eu salgo com pessoas famosas, com celebridades e todo o mundo. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar hoy? ¿Vamos a usar? Sí, 4 pechugas de pollo. Carne. Está bien. Bechamel, mozzarella, tomates, cebolla, aceite, ajo y sí, claro, la pasta. Ok,
porque la pasta para lasaña tiene que ser la mejor, ¿está bien? Y también los sazones que va a su gusto. Ah, perfecto. ¿Y cómo vamos todos preparados? Bueno, por primer vamos a cocinar el pollo, pero como tiene que ser muy rápido, acá ya los tengo troceados. Y después vamos pelar el tomate. Vamos a poner acá para pelar la cebolla. Miren qué bonita. La cebolla y un poquito de ajo, ¿bien? El aceite para pelarnos. Y ponemos acá. Derrotas que no tengo, fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me... Mira, Robertson, cómo está lindo. Pero no está bien. Sí, entonces ahora ya está casi en punto y ponemos el bechamel. Va a quedar muy bueno. Un poquito de agua también. Eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo. Revolviendo el tiempo todo. No se acuerda. Ahora que ya está casi hirviendo, podemos poner el pollo. Robertson, por favor. De olvidarla y no he logrado. Gracias. Entonces ponemos el pollo. Bueno, ahora que todos los ingredientes ya están hirviendo, vamos a poner un poquito de sal, pero bien poquito, está bien. Un poquito de sal y sazones. Me gusta mucho, pero es a su gusto, ¿está bien? Más un poquito. Ahora, para construirnos la lasaña, vamos a cortar la pasta en cuadrados. ¿Roberto, puede hacer? Sí. Qué bueno. Entonces, tenemos estas bandejas que son como de las magdalenas que vamos a utilizar para hacer nuestra cup lasaña. Bueno, ahora engrasamos la bandeja con mantequilla, duraquilla, la mantequilla que no se acaba. Robertson ya cortó la pasta. Ahora engrasamos con esto que no sale de acá. Sí. Buenísimo. Engrasamos acá. Bien bonito, así, bien hecho. Ahora que ya está engrasada, vamos a construir la lasaña, la mejor parte. Roberto, la pasta. Pero ella casi siempre se aprovecha. Gracias. Entonces vamos a poner acá, bien así, bien hecha. Roberto, otra pasta. Ahora un poquito más de calma, ¿no? Ponemos el pollo. Y después el queso. Y cerramos las bordas. Vamos a hacer así. Vamos, 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 vamos. Bien, vamos. Ahora cerramos la lasaña y vamos a hacer así con todas, con todas. ¿Está bien? Tranquilo. Eso es nuestra cup lasaña. Van a poner en el horno en 220 grados por unos 15 minutos y ya está. Es perfecto para cuando va alguien en su casa y quieres que esta persona se va luego. Entonces hace unos 15 minutos ya está listo y la persona se va. Perfecto. Después, Robertson va a probar un poquito y va a quedar buenísima. Hasta luego.
Ah, bueno, parece que se quedó muy esquisito. Vamos a probá-la. ¡Qué receta maravillosa! Muy bien, después de muchas gracias a nuestro reportero Robertson y a nuestra jefe de cocina, ¿verdad? Ahora tendremos una super presentación en nuestro programa. Nuestra mamá, Catita, nos va a presentar Vaginas Luces, porque amores serán robados, secretos revelados, problemas solucionados. Vaginas Luces, porque las fuerzas cósmicas están demasiado fuertes. ¡Mamá Catita! Hoy el suelo va a temblar. Por Dios, antes que el mundo caiga, vamos a conocer las participantes del programa. ¡Se llama! No, 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 no. Yo estoy recibiendo los nombres. Tú es Pepa y tú es Lola. No, yo soy Pepa. Y yo soy Lola. Mamá Catita, necesito mucho tu ayuda. Ya sé, es un hombre y es exactamente su problema. No, 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 yo solo estoy acompañando a mi amiga. Qué raro, pues veo un hombre en tu vida. No, no, no tengo hombre. Mi amiga hace mucho que no tiene hombre. Sí, los cosmos nunca mienten. Por Dios. ¿Tú, Pepa? ¿Qué hiciste el sábado por la tarde? Yo salí con mi mamá. ¿Y tu esposo? Estaba en casa. ¿En casa? ¡Lola! ¿Qué hiciste en el sábado por la tarde? Yo salí con una amiga. Me dijiste que el sábado te quedaste en casa porque estaba mala. Es que... Yo estoy viendo el nombre de mi. Veo un P. ¡No, mamá! O Pepe, para no. Los más íntimos. No, mamá, Pepe es el nombre de mi marido, no puede ser el mismo hombre. ¿Sabe, hija? Las serpientes a veces están así. No, no, jamás. Mi amiga jamás. ¡Basta ya! ¡Ay, ya no puedo más! Yo le quiero mucho a Pepe y ya hace tiempo que salimos. ¿Cómo te atreves? ¡Jefes, para! ¡Ayuda! ¡Oh, volvemos! Y estamos aquí con nuestro hispánico. Realmente tuvimos un gran programa con problemas resueltos y amigas para siempre, ¿verdad? En el próximo programa tendremos One Direction con nosotros. Y así terminamos nuestro Espanico. Sí, terminamos nuestro Espanico. Super programa. Las chicas ya me están peleando. Os vamos a ver. Generalmente, ahora
que ya está engrasada. Vamos a hacer así. Vamos, 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 vamos a hacer así con todas las. ¿Qué es eso, gente? Vamos.